Estar en esta presentación con ustedes. Es un placer poder enseñarles acerca de las serpientes. Yo soy estudiante. En esta tarde les vamos a compartir un poquito sobre las serpientes. Espero que puedan aprender muchísimo y al final poder concluir sobre esto. En este momento, pues voy a quitar mi cámara para que haya mejor cara. Sí, Juana. Okay. Listo. Es decir, la cara buena de las serpientes, hay que cambiar como esta perspectiva que tenemos tan a veces negativa de estos animales. Entonces, en este momento vamos a tratar de visibilidad que tenemos de ellos. Listo. Entonces, empecemos porque Colombia tiene una gran diversidad. Tal vez es, Colombia es muy biodiversa porque tiene muchas cosas que y que es muchísima vida, dos océanos que la enriquecen muchísimo y tres cordilleras que hacen que tenga esa variedad en ecosistemas. Somos el tercer país en palmas y reptiles, además de que somos el primero en aves y orquídeas. En este momento, pues, para explicarles un poquito sobre las serpientes, les quiero informar que somos el tercero en reptiles. Y en Colombia tenemos, bueno, en el mundo en realidad tenemos 3.496 especies de serpientes. Y Colombia tiene un número de 314 especies de toda esa cantidad. Es decir, que somos muy privilegiados en tener esta riqueza, ¿cierto? También tenemos especies venenosas, claro, pero entonces, ¿qué cantidad? Solo tenemos el 16% de serpientes venenosas, es decir, más o menos 50 especies dentro de toda esa cantidad de 314 especies. Imagínense esa cantidad, es muy poquita a comparación de toda esa cantidad que tenemos, ¿cierto? Entonces empecemos. Bueno, las serpientes hacen parte de un grupo muy especial que ya hemos escuchado. Las serpientes hacen parte de los reptiles. Hay unas características principales de los reptiles y algunas de ellas es que, bueno, reptan, por eso se llaman reptiles, es decir, que andan por el piso arrastrándose. Pero también hay otra característica que tienen las serpientes y es que tienen escamas. Pues son estas conformaciones en queratina, más o menos, tienen muchas características. Las serpientes pueden mudar, a veces se dice que mudan la piel, pero en realidad están mudando la queratina que conforma esas escamitas. Por eso a veces las serpientes, tal vez si alguna vez han visto o vayan a ver serpientes, cuando tienen estos ojitos así como nublados, es porque en realidad ellos no tienen párpados. Ellos lo que tienen también es otro poquito de queratina, algo parecido a las escamas ahí encima. Por lo tanto, cuando todo ese líquido que está tratando de sacar esa queratina para poder mudar piel, como se dice, se llena también de líquido. Entonces, por eso se ve así como nublado. Las mudas de serpiente, además tienen una capacidad muy bonita y es que pueden reflejar la luz, por eso a veces se ve como colores. Eso se llama, eso tiene, es un fenómeno que se llama iridiscencia, es como los colores que se pueden ver reflejados dentro de todas las escamas. Entonces muchas personas dicen, bueno, y en realidad les da asco, porque también las he escuchado, que me da asco las serpientes porque parecen babosas.
Y en realidad no son babosas, son muy secas, son como la piel de nosotros. Si en algún momento han tocado o van a llegar a tocar, tal vez puedan imaginarse, una serpiente es así de suave, tóquense la piel, es así de suave como la tenemos nosotros, hasta un poco más. Eso es lo que hace la iridiscencia, este reflejo de la luz. ¿Cierto? Y en algunas especies, miren entonces la diferencia de la piel y de las escamas. Las escamas están sobre la piel está debajito, y en algunas especies se puede ver esta coloración azul, por ejemplo, que tienen algunas de las serpientes de nuestra región, y esta coloración azul la usan algunas serpientes para poder verse más llamativas ante sus depredadores por si los van a atacar o ante sus parejas, ¿cierto? Cuando van a buscarlas. Entonces, miren esto tan bonito, y es que dentro de la piel, pues la tienen azul. Muchas especies de esta más o menos la tienen azul y las escamas son verdes. Entonces, miren la diferencia, como que no es lo mismo. Bueno, también dentro de las características de los reptiles, también dicen que los reptiles son de sangre fría. ¿Por qué dirán que sean así? Pues en realidad es porque los reptiles no es porque tengan una temperatura diferente en la sangre, no, es como una forma de decirlo. Pero los reptiles son animales ectotermos, incluyéndose las serpientes. Eso quiere decir que los reptiles toman la temperatura de su ambiente. Es decir, que su temperatura depende totalmente de cómo esté afuera de ellos. Un ejemplo, como lo pueden ver acá con este lagarto, es que si lo vemos normal, pero para poder percibir esa capacidad de calor, lo vemos en una cámara de calor, pueden ver que tiene el mismo color que tiene el ambiente. Y nosotros podemos, nuestra mano puede verse de otra temperatura. Eso quiere decir que nosotros somos otro tipo de animales que termorregulan diferente. Y nosotros podemos tener la misma temperatura todo el tiempo, 36, 38 grados, y pues fiebre si es que tenemos alguna enfermedad, pero nosotros tenemos una temperatura estable todo el tiempo, es decir, que si en el ambiente está a 18 grados, no vamos a tener 18 grados, vamos a tener 38, ¿cierto? Más o menos, pero ellos sí van a tener 18 grados, van a estar igual que el ambiente. Por eso ellos, para poder termorregular, es decir, para poder controlar su temperatura, ellos tienen que tomar el sol. Por eso algunas serpientes y muchos, muchos reptiles toman el sol para poder tener energía. Esa es su capacidad para poder hacer sus cosas diarias. Entonces, la mayoría de las serpientes están distribuidas dentro, digamos que esto es una montaña, con diferentes alturas. Están distribuidas a lo largo, dependiendo de esta capacidad, ¿cierto? A lo largo de una montaña o del mundo. Las serpientes están ubicadas normalmente a temperaturas bajas, es decir, a alturas bajas. Allá está la mayor cantidad de serpientes, y las partes frías, pues carecen de serpientes, pues porque si hace frío, ellas van a mantener muy frías y pues obviamente su metabolismo no va a aguantar y se van a morir. Entonces, normalmente están acostumbradas, porque necesitan del sol para poder tener energía, a temperaturas muy, muy bajas. Por eso están casi siempre en tierras bajas, la mayoría de serpientes. También otra característica de los reptiles es que no tienen, bueno, tienen patas, como los lagartos, ¿cierto? Pero muy pequeñitas, por eso normalmente reptan, muy cortas. Reptan porque andan por el piso arrastrándose, o algunos otros reptiles no tienen patas, en el caso de las serpientes, como son estos. En ese momento no tienen patas, pero hay algunas especies que reflejan estos vestigios, es decir, como un poquito del tiempo acumulado dentro de sus cuerpos, que quiere decir que dentro de la evolución, mucho tiempo atrás, sus antepasados sí tuvieron patas. Y entonces fueron evolucionando a partir de este cuerpo cilíndrico, porque a partir de la evolución estos animales encontraron una mayor efectividad con esta forma. Por eso son así, cilíndricos, para poder desplazarse por la hojarasca y por los pastizales. En ese momento no tienen patas porque es mucho más factible no tener patas para ese estilo de vida, pero antes sí lo tuvieron.
Claro que sí tienen esqueleto. Muchas personas tal vez se asocian mucho estos animales parecidos a las lombrices con las serpientes y como que los ven muy parecidos porque son así circulares y cilíndricos y larguiruchos, ¿cierto? Pero no son iguales, son animales diferentes. Las serpientes tienen esqueletos, son animales vertebrados como nosotros, tienen un cráneo, es decir, que pueden morder. Las serpientes no se dicen, no, las serpientes muerden porque tienen mandíbulas. Las serpientes tienen una columna vertebral y todo un sistema parecido al nuestro. Las cascabel, como pueden ver acá en este. En esta imagen, pues los cascabeles no hacen parte de su esquelético, en realidad es una acumulación como de queratina, eso es como algo parecido a las uñas, es un material parecido a las uñas que cada vez que mudan piel, como lo hablamos ahorita, se empiezan a formar estas, como estas subdivisiones y empiezan a sonar, así es que se forman los cascabeles. Como tienen un cráneo y es muy, muy, muy especial porque ellos no tienen manos, entonces usan su cráneo para poder comer y hacer todas sus actividades, ¿cierto? Entonces, de alguna manera tienen que agarrar las cosas para comer. Y su manera más eficiente es tener un cráneo que se mueve muchísimo. De arriba abajo, abriendo la boca como nosotros la abrimos, pueden abrirla 180 grados aproximadamente, eso es muchísimo, es como abrirla toda. Y en la mandíbula de abajito pueden abrirla también, eso les da un movimiento impresionante, una capacidad de coger cosas y, como ustedes han visto, de ensanchar muchísimo su mandíbula para poder comer cosas hasta que sean muchísimo más grandes que ellas, porque no tienen patas, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo perciben su entorno? ¿Será que ellas sienten como nosotros? ¿Tienen sentidos? Sí, claro que sí. Ellas tienen sentidos a veces diferentes a los nuestros, pero se conforman de lo mismo. Por ejemplo, bueno, esta nariz que tienen acá las serpientes en realidad les sirve más para respirar. O se trata de oler, usan la lengua. Entonces, por eso sacan la lengua. Tienen esas, la lengua así como dividida en dos para aprovechar más el espacio y hacerlo por los dos lados, por derecha e izquierda, y coger todas esas partículas de olor que tienen e incluirlas dentro de sí. Lo que hace, si ustedes pueden ver ese dibujo, lo que hace esta lengua es coger esas partículas de olor, llevarlas a este órgano que tienen acá arribita del ojo y luego ese órgano lo llevan al cerebro, las llevan al cerebro. Funciona el olor también un poco diferente, pero hay algunas serpientes que tienen, por ejemplo, esta tal vez si lo han visto en algunas víboras como esta señorita de acá, los ojos son parecidos a los gatos, eso les da la capacidad de poder mover en la oscuridad. Eso, pues eso es porque tienen bastones. Y los bastones permiten ver en un como en donde hay poca luz, por eso les sirve para estar en la oscuridad. Estas serpientes son nocturnas, entonces cuando las tienen así como un gato, las serpientes son nocturnas. Y los bastones les permiten ver en blanco y negro, ¿cierto? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos bastones y conos en poquita cantidad, pero tenemos más conos y los conos hacen que veamos colores. Hay algunas serpientes, como este dibujo más o menos de acá, que tienen los ojos como circulares y los conos permiten ver colores. Entonces, dependiendo de algunas especies, las serpientes pueden ver colores o si tienen los ojos así, no ven colores. Pero ¿qué las hace tan especiales? Y es que cuando no ven colores, como esta serpiente de acá, que tiene ese ojo así como un gato, tienen esta capacidad de aquí, que es como un huequito, ¿cierto? Acá también hay otros huequitos, pero esta es especial porque este huequito solamente lo tienen en las víboras de América. Y eso les sirve para, como no pueden ver a color, entonces eso les sirve para transformar la visión de una manera diferente, para percibir su mundo de una manera diferente. Y es por eso que a veces dicen que ellas perciben el calor. Esa es la manera por la que ellas perciben el calor. Así también estas de acá, por ejemplo, estas serpientes son arborícolas, son boas. Y esas serpientes a veces necesitan cazar animalitos en vuelo, necesitan cazar animalitos que están en los árboles, que son muy, muy, muy rápidos.
Y esto les permite tener esa capacidad de verlos, porque no puedo, como decirlo de otra manera, verlos, su calor, ¿cierto? Entonces, así sería más o menos la visión de nosotros. Nosotros vemos colores con los conos, ¿cierto? Pero ellos pueden ver el calor. No lo ven, lo perciben, pero esa es la manera en la que nosotros podemos como definirlo, ¿cierto? Pientes, a mí me gustaría saber y que participen ustedes, ¿qué comerán? Me gustaría que puedan escribir en el chat y darles un poquitico de participación en esta charla para ver qué pasa ahí, qué comen. Gustaron muchísimo sus respuestas. Pues sí, tienen muchísima razón. Dentro de su dieta, pues están los pequeños mamíferos, los que les puedo caber en la boca. También están las ranas, algunos anfibios, no solamente las ranas, sino algunos otros animalitos que se llaman salamandras. También los insectos, cuando las serpientes son muy pequeñas, comen insectos. Los lagartos, otros reptiles, eso también lo comen, otros como los suyos. Muy bien, el que dijo sobre los huevos, también comen huevos. Aves, miren que ahorita les comenté que usaban esa capacidad diferente para poder comer aves. Murciélagos, imagínense la rapidez que necesita este animal para poder cazar un animal de esos tan veloz y en la noche. Y acá les muestro un videito de que ellas también pueden comer babosas o caracoles. La forma en la que come, yo ojalá lo puedan ver bien. Miren la forma en la que come ese animal. Como no tienen manitos, utilizan su dentadura derecha y luego su dentadura izquierda. Su dentadura derecha, su dentadura izquierda. Esa es la manera en la que cogen los animales. Este animalito se llama caracolera por eso mismo, porque come caracoles o babosas. Y es muy común de nuestra cafetero y también de Cartago, que son las serpientes que estamos tomando en este momento. Comer. Mira que cuando ellas se atragantan con esos animales tan impresionantes que no le caben en casi en la boca, ¿cómo harán para respirar? ¿Será que se ahogan? ¿Será que no? Entonces, utilizan ese huequito, pueden ver ese huequito que está dentro de la boca, que está como en la parte inferior. Ese huequito se llama glotis y la glotis la utilizan, la sacan de la boca como si fuera una manguera por los lados cuando están muy atragantadas y no pueden respirar. Esa es una tráquea, esa es parte de la tráquea que la sacan y así pueden respirar mientras están así súper atragantadas. Incluso hay serpientes que son ofidiófagas, es decir, que comen otras serpientes. Acá les muestro un videito. Les voy a mostrar desde aquí. Serpiente venenosa. Y esta serpiente es una serpiente no venenosa para nosotros. Y acaba de comerse, acaba de atrapar para poder comerse una serpiente venenosa.
Pero entonces, ¿cómo harán estas serpientes, cierto? ¿Cómo se comen algo que es venenoso y no se mueren? Pues es porque ellas también tienen como una capacidad de ser inmunes a los venenos. Entonces, así luchen. Ellas están diseñadas para poder comer otras serpientes. Esta serpiente, cazadora negra, y esta serpiente está en nuestra región. Entonces miren que utiliza también el mismo mecanismo que con la mandíbula, que cogen como con la derecha y luego con la izquierda. Derecha, luego izquierda, como no tienen manitos. Entonces así se las comen. Esta serpiente es muy importante, por ejemplo, en Chile, que también está esta serpiente, así como aquí en Colombia, le dicen las serpientes amigas de los humanos. Porque esta serpiente se comen las serpientes venenosas. Qué alivio, ¿cierto? Qué bueno. Listo. No comen humanos. Es que tiene mucha paranoia con las serpientes todavía. Qué bueno que ustedes pudieron decir algunas respuestas muy ciertas, pero también hay otras personas que también comprenden en este momento que las serpientes comen humanos, pero no, no es así. No comen humanos. No están diseñadas para comer humanos y no es su comida favorita. ¿Cómo se reproducirán las serpientes? Resulta que las serpientes, pues bueno, no son monstruos, también se reproducen y tienen un cortejo. Ellas son hasta tiernas. Pues si uno lo ve de otra manera, ellas lo que hacen es una danza para poder estimular a la hembra. Un muñequito. Y de esa manera entonces pueden reproducirse. También se reproducen por huevos. Son ovíparas y hay otras serpientes que son ovovivíparas. Es decir, que tienen los huevitos adentro de sí y nacen dentro de sí y luego nacen como un mamífero. Y hay otras serpientes que son buenas mamás. O sea, no todos los serpientes son como frías, ¿cierto? Hay unas serpientes, hay algunas especies que son buenas mamás y cuidan sus crías. Son muy buenas mamás porque incluso están diseñadas para que no cuiden sus crías, porque cuando un animal pone como muchos huevos o tiene muchas crías, es porque al menos una de esas va a salir. Para que, como están todas, al menos una salga y empiece a vivir, ¿cierto? Pero nosotros, por ejemplo, que cuidamos un bebé y muchísimos años, lo cuidamos muchísimo tiempo en la barriga es porque ese se asegura que va a nacer. Pero cuando un animal pone muchos huevitos, es porque al menos uno va a nacer. Buenas mamás, porque a pesar de que ponen muchos, para que al menos uno salga y lo cuidan, es impresionante. Entonces, ¿qué haría usted si de pronto lo llega a morder una serpiente? Me gustaría saber qué dicen en el chat.
Listo, me encantan sus respuestas. Las vamos a tener ahí un momentico y mientras tanto vamos a ver esto primero. Listo, ¿será que todas las serpientes serán venenosas? Pues la respuesta es no. Y vamos a ver entonces las principales familias de las serpientes de nuestra región, incluyendo pues Cartago en primer lugar y Risaralda. Bueno, entonces tenemos para poder identificar, ¿cierto? Ustedes me dicen que quieren como tomarles una foto para poder identificarlas y llevarlas a un doctor, pero es posible que ustedes también puedan saber si los mordió o no una serpiente venenosa. Entonces, para esto les presento entonces algunas familias. Las familias son como lugares donde se pueden organizar los animales para poder que tengan un sentido, ¿cierto? Entonces, nosotros somos humanos y somos parte de los primates, ¿cierto? Entonces, hay algunas serpientes que tienen también nombres y hacen parte de las serpientes. Entonces, por ejemplo, hay unas serpientes que le dicen culebra, ¿cierto? O hacen parte de la familia Colubridae, así se mencionan las familias. Y las culebras, como normalmente le dicen, son serpientes que no son venenosas. Cierto, porque les explico, las serpientes no venenosas normalmente tienen unos colmillitos que no, que son como sin ningún canal. Estos son más o menos los colmillitos de las serpientes no venenosas, que son las culebritas generales de nuestra región. Como les dije, hay una pequeña cantidad de serpientes venenosas dentro de toda la cantidad que tenemos en Colombia. Y entonces esos pequeños colmillitos no están perforados con ningún canal, es decir, que no pueden expulsar ningún veneno por ahí. No se conecta a ninguna glándula porque no tienen ningún canal. Entonces, por eso los colmillitos de esas serpientes son como los dientes de nosotros, ¿cierto? Entonces, sin venenos. También hay serpientes dentro de esta familia de los colúbridos, o de las culebras, que tienen un poquitico de veneno. Pero ese veneno solamente sirve para matar a sus presas. En ningún momento nos va a matar a nosotros. Y si nos muerde, lo máximo que pueden llegar a hacer es como una hinchazón, como que pueda hacer una reacción como alérgica, pero solamente en el lugar donde los mordió, pero nada más. Y eso se cura al mismo día. Es como cuando lo muerde a uno el perrito de la casa, si es que lo muerde a uno o el gato, ¿cierto? Es algo que puede generar un poquito de veneno como una avispa o como una abeja, pero no llega a condiciones de muerte. Solamente ese veneno sirve para las presas de ellas mismas. Y eso es porque ese colmillito de estas serpientes, que normalmente está ubicado acá atrás de su mandíbula, está perforado, como pueden ver acá, un poquito perforado. Aún es que estas serpientes no son agresivas, normalmente no se tienen registros de esta serpiente con mordeduras hacia nosotros. Nosotros no vamos a ir a llegar a coger serpientes para poder que eso pueda llegar a pasar. Y sus colmillos están tan atrás que si nos muerde de duras penas puede cogernos solo estos pedazos, que es lo mismo que esto, ¿cierto? Sin llegar a coger veneno. Les aseguro que esas serpientes no llegan a atacar. Entonces, para poder identificar si las serpientes no son venenosas, pues hay algunas claves, hay como algunos tips, por decirlo así. Entonces, pueden ver que algunas de esas serpientes pues no tienen un canal para poder como inyectar veneno, ¿cierto? Las pupilas de estos animales, de las serpientes que no son venenosas, como se los mostraba acá, son pupilas redonditas. Miren, son pupilas redonditas. Así.
Las pupilas de las serpientes venenosas normalmente son como las de un gato, algunas. Estos son unos tips que quiero que tengan en cuenta por el momento, pero ahorita les muestro unas excepciones y les digo luego la clave que hay que tener en cuenta para poder identificar serpientes y para poder que no nos muerdan. ¿Listo? También, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había un huequito aquí que les permitía a algunas serpientes determinar la temperatura de algunos animales que están por fuera, ¿cierto? Esa es su manera de cazar. Pero en estas ocasiones, estas serpientes, como les dije ahorita, las que tienen el ojito redondo, así como nosotros, tienen la capacidad de ver colores, entonces no tienen como ese auxilio, pues, de poder ver la temperatura. Puede que la vean, pero de diferente forma. Y no tienen ese huequito. Entonces, todas las serpientes que no tienen ese huequito, se los aseguro que no son venenosas para nosotros, no nos causan un problema grave ni nos van a causar la muerte, nada de eso. También las escamas son lisas, como pueden ver acá. Miren, es como lisito. Ahorita les muestro cuál es la diferencia entre liso y arrugadito. Y las escamas de su cabeza son como placas grandotas, como si fueran una tortuga. La diferencia de esta familia, que es la familia de las víboras, esto, ahí sí vamos a otro clasificación. La familia de las víboras hace parte de la familia de los bipéridos o bipéride. Esto es diferente porque miren que aquí se tiene una glándula, tiene un colmillito que sí tiene un canal. Miren ese canal tan, tan prolongado y esa glándula sí dirige veneno hacia acá. Esa es la manera entonces como las serpientes, que son venenosas y hacen parte de la familia de las víboras, pueden inyectar veneno. ¿Sabían que las agujas hipodérmicas fueron tomadas a partir de este modelo? Las agujas existen porque está este modelo para poder tomarlo de ejemplo, ¿cierto? Entonces miren el huequito que yo les estaba diciendo ahorita, miren la diferencia. Estas sí son serpientes venenosas, son víboras y tienen este huequito. Como les dije atrás, las serpientes que no son venenosas no tienen huequito. Esa es una manera muy fácil de determinarlo. Miren que esta también tiene los ojitos como un gato. En Colombia se registran 21 especies venenosas. Incluyen, bueno, les comento que las serpientes venenosas tienen unos colmillos, bueno, las serpientes que hacen parte de las víboras tienen unos colmillos retráctiles. Es decir, que ellos lo pueden guardar y lo pueden sacar cuando lo necesiten. También mudan, así como la piel, como les indiqué ahorita, también mudan los colmillos. Entonces, por eso a veces podemos ver un colmillo detrás de otro. Ellos se pueden fracturar y ellos eso le puede causar hasta la muerte, porque es su manera de comer. Y si no tienen cómo inyectar, se mueren. Son muy delicadas. En realidad, ellos no son tan, tan poderosas como son poderosas. Pero son delicadas también, tienen vulnerabilidad. Y entonces algunos ejemplos de víboras son estos, son como tal vez los han escuchado en algún momento, son la terciopelo, talla X o mapaná, que es la misma, le dicen talla X. Miren que tienen los huequitos, todas las serpientes que son víboras tienen estos huequitos. También está la verrugosa, también está la serpiente de víbora de pestañas. Y la serpiente de oro de pestañas está en Risaralda, en las partes altas. No se ha registrado ningún ataque por estas. Bueno, se ha registrado solo un ataque en Dos Quebradas, pero es muy poco y su veneno no es tan letal. Es decir, que tienen un tratamiento fácil de hacer. Sí se va a un sistema médico. Miren la diferencia que les acabo de mostrar a las otras serpientes. Y es que esas serpientes sí tienen como esas escamas como si fueran carrasposas, como ásperas, ¿cierto? Miren esta que le dicen verrugosa, parece que si uno la tocara le raspara las manos, miren la diferencia que hay. Y si pueden ver también la cabecita, también tiene unas escamas como muy, 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 muy pequeñitas. Esa es la diferencia a las placas que les había comentado anteriormente. Entonces, las principales características de las víboras es que tienen esos colmillos así retráctiles que los pueden guardar y sacar cuando ellas quieren. Tienen esas fosetas, que son las fosetas termorreceptoras con las que pueden percibir la temperatura de sus presas. Tienen esa pupila vertical que, como les había explicado antes, sirve para poder estar en un ambiente oscuro, de blanco y negro.
Tienen las escamas así como muchas, tienen como escamas pequeñitas en toda su cabeza y algunas, bueno, todas las serpientes víboras tienen como esa cabecita así como si fuera un triángulo. Y también tienen esas escamas que les había comentado que parecen como carrasposas. Estas serpientes son mortales, pueden causar graves lesiones. Algunas de las lesiones que pueden causar son moretones, sangrados, pérdida como del tejido, gangrena, porque su veneno es hemotóxico. Hemo significa sangre. Es decir, que su toxicidad afecta el sistema circulatorio. Entonces, por eso se ve como tan alarmante. Ustedes pueden ver que esos dos colmillotes que tenían las víboras se pueden ver reflejados dentro de las mordeduras. Hay algunas que pueden como destrozar el tejido. Sí, solo sí, si no se tiene como atención rápida. Todo esto puede desaparecer a pesar de que lo muerda uno, si se tiene atención. Pero hay serpientes que son serpientes impostoras. Por eso les digo que son tips. Pero no son generales para todas. Hay serpientes de esta región que son muy comunes que tienden a parecerse a las serpientes que son venenosas justamente para que no las ataquen o para tratar, sí, para tratar de que otros depredadores no las vayan a matar. Pero obviamente su mayor depredador somos nosotros y por eso mismo es que las matamos. Entonces hay que tener en cuenta que estas serpientes tratan de imitar a las víboras en esa característica que les había comentado de que las serpientes víboras tienen una cabecita triangular. Esta serpiente, por ejemplo, tiene la cabeza normal y cuando se siente como amenazada, la pone triangular y es una serpiente que no tiene veneno, que no nos va a matar. Entonces, miren las excepciones. Por ejemplo, tiene ese ojito como vertical. Y es una serpiente que no es venenosa. Y también es una serpiente que está dentro de nuestra región y no nos hace nada. Entonces, son algunos tips, pero el mejor tips para poder reconocer es, en primer lugar, no cogerlas. Y en segundo lugar, tener en cuenta las serpientes de nuestra región. Por eso estamos haciendo esto. Entonces, esta es una serpiente que le dicen caracolera, que es la misma que estaba comiendo ahorita una babosa que les había mostrado, y miren que tiene los ojitos como un gato, pero no es venenosa. Si nos vamos para otra familia, que es la familia de las corales, que son estas serpientes que son muy llamativas, que tienen muchísimos colores muy bonitos, estas serpientes sí son venenosas. También, miren que también tiene perforado su colmillo y está adelante, pero no es retráctil como las anteriores y es muy, muy pequeñito. Una de las características que tienen estos animales es que estos animales son dóciles, son como, no son tan agresivos como las víboras, por ejemplo, que ellas cuando se sienten muy, muy amenazadas las anteriores, ellas tienden a atacar, en cambio estas tratan siempre de escapar. Su mordedura o su atención clínica es porque de verdad, de verdad, de verdad se les molestó demasiado. Entonces, bueno, también hay unas falsas corales, ¿cierto? Tal vez lo han escuchado. También hay corales impostoras. Y entonces aquí la diferencia es entre estos dos grupitos, ¿cierto? Las corales falsas y las corales verdaderas. Las corales falsas hacen parte de esa primera familia que les dije, que son las culebritas. Y estas sí son las corales. Entonces hay una clave como sencilla que les voy a enseñar y es que tiene que ver con los anillos negros. Si los anillos negros son pares o impares, ustedes lo pueden identificar. Les voy a enseñar. Cuando las serpientes se parecen a las corales y tienen unos anillos, ustedes tal vez pueden ver mi mouse, tienen unos anillos negros separados entre varios colores, impares son venenosas. ¿A qué me refiero con impares? Es porque, por ejemplo, aquí tiene uno, dos, tres, ¿cierto? Separado por otro color, uno, dos, tres. Separado por otro color, uno, dos, tres.
Tienen un patrón impar. Por ejemplo, esta. El 1 también es impar. 1, 1, 1, 1, 1. Entre blancos. Esta es una serpiente que también, que es venenosa porque tienen patrones impares, ¿cierto? Tanto estos dos casos. Esa es la forma de reconocer a simple vista si una serpiente es una coral venenosa. También hay que tener muy en cuenta que la coral que se ha registrado dentro de las especies de Cartago es esta. Y dentro de la región de Risaralda, también es la única coral que tenemos en la región andina, porque también en Risaralda hay corales, pero más tirados hacia el Pacífico. Entonces, la única que tenemos que tener en cuenta como una coral que nos debemos preocupar en esta región es esta serpiente. Porque la manera más fácil de reconocerla es cuando le dicen rabo de ají, tiene como una coloración rojita entre sus extremos y un patrón impar dentro de su medio, ¿cierto? Ahora, las serpientes que son impostoras, corales impostoras, parecen chiviaditas, pues parecen como que, miren que hay una forma de reconocerlas. Y es que su coloración, no, así sean muy parecidas, así sean rojas, no todo lo rojo es coral, así sean rojas, como que su color no llega a todo el cuerpo, es decir, que no lo abarca dentro de su totalidad del cuerpo, sino solo en la parte del lomo, solo en la parte de encimita. Eso es una manera de reconocer una coral falsa. Y otra también es con sus anillos negros. Entonces, ¿se acuerdan que los anteriores tenían un patrón impar, como 3 y 1, y este tiene un patrón par? Entonces, las que van de a pares, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, son serpientes falsas, son corales falsas. Entonces, espero que en algún momento puedan aplicar. Aquí pueden ver otro ejemplo. Por ejemplo, esta es una serpiente, como lo que les decía ahorita, esta es una serpiente venenosa, esta no es la forma de cogerla, pero bueno, ahí está en la foto. Tiene todo a su alrededor el color y esta es una serpiente no venenosa. Miren que a pesar, miren que también hay como excepciones, a pesar de que esta viene como en un patrón impar, es decir, 1, 1, 1, 1, 1, su coloración de por debajo es blanca, pues no es alrededor toda. Entonces eso es como una forma también de diferenciarlas. Las serpientes corales tienen un veneno neurotóxico, es decir, que afecta a su sistema nervioso. Estas sintomatologías, si los llega a morder una coral a alguna persona, la sintomatología no es tan escandalosa como las anteriores serpientes, ¿cierto? Venenosas, que causaban moretones, que causaban sangrado, que causaban como gangrena. Estas, por el contrario, son más potentes. Estas causan más que todo parálisis. Esa es el mayor poder que tienen. Entonces, empieza a haber parálisis en el sistema respiratorio y empieza a haber parálisis en todas partes, incluyendo los párpados. Esa es como la forma de identificar la mordedura por estas corales. Hay otros tipos de familias, como las boas. Y las boas no son venenosas. Las boas lo que hacen para poder cazar es utilizar el método de constric de constric bueno, de hacer la con bueno, son constrictoras, perdón. Eso quiere decir que utilizan sus músculos, son muy fuertes, son muy grandes, para poder apretar su presa y así matarla y luego comérsela porque no tienen veneno, a pesar de que son muy grandes. Y dentro de esta familia se incluyen las boas, también le dicen huíos o le dicen anacondas. También está la familia de las culebras ciegas. Son animalitos muy, muy diminutos. Son animalitos hasta del tamaño de una moneda. Y se encuentran normalmente en Cartago cuando hacen construcciones y despejan la tierra. Normalmente estas serpientes son fosoriales, es decir, que hacen parte de lo profundo de la tierra.
son muy diminutas y le dicen culebritas ciegas porque su ojito es demasiado, demasiado pequeño. Y pues obviamente eso no alcanza ni siquiera un dedo de nosotros. Esto no nos va a hacer daño en ningún momento. Entonces son serpientes no venenosas y subterráneas. Entonces acá hay un resumen más o menos de la diferencia entre serpientes venenosas y no venenosas. Hay dos grupos muy importantes que hay que diferenciar entre las víboras y entre las corales, ¿cierto? Aquí podemos diferenciarlas por sus escamas en la cabeza, por su cabeza triangular, como les había comentado, por su foseta termorreceptora, ese huequito que está entre la narina y el ojo. Y aquí se pueden diferenciar por los colores, ¿se acuerdan? Por los patrones pares e impares. Entonces, los patrones, como pueden ver aquí, que son corales verdaderas, vienen de, por ejemplo, impares. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. O vienen de a uno, como la coral rabo de ají. Uno, 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 uno. Y entre sus dos extremos tiene rojo, recuerden. Por ejemplo, este también viene de a uno. Patrones negros en sus bandas y este viene de A3. ¿Se acuerdan? Esa es como la diferencia más factible para esto. Y las corales falsas, pues, no tienen esos patrones, pues, pueden tener como un solo color rojo. Recuerden que si es rojo solo, pues, no significa que es una coral. Tienen unos colores como desordenados, a veces pueden tener patrones y aquí cambiar su patrón. Igual que esta, y la mayor de todas para diferenciarlo es que su patrón de anillos negros es par. 1, 2, 1, 2, ¿cierto? Me gustaría entonces saber qué historias o qué creencias acerca de las serpientes. Me gustaría saberlo por el chat. Bueno, entonces, como les había comentado atrás, las serpientes rabo de ají se parecen, pero yo les muestro una foto de las rabo de ají. Las serpientes rabo de ají tienen la coloración muy parecida en la cabeza y en la cola. Entonces, lo que hacen estas serpientes es como una manera de engañar. Cierto, lo que hacen entonces es que cuando se sienten amenazadas, ellas levantan su colita y entonces los depredadores creen, o nosotros creen, que es a su cabeza porque la acaba de levantar. Y entonces cuando un depredador o una persona lo va a coger, la serpiente pues muerde por la cabeza. Esa es como su sistema de defensa, ¿cierto? Entonces a veces, tal vez porque había pasado esto en otras personas, las personas lo habían tomado como que estas serpientes picaban o mordían por la cola y no, en realidad muerden
por la cabeza, sino que al levantar su colita hacen como un estilo de engaño. Y esa es la manera con la que tenemos esa creencia, ¿cierto? Además, las serpientes no tienen ningún otro forma de inyectar veneno más que sus colmillos. Sí, señora, mira que en las primeras diapositivas estábamos hablando un poquito de que sus antepasados tenían patas. En este momento no, porque estos animales encontraron muchísima mayor efectividad con esta forma así cilíndrica para poder desplazarse mejor por la hojarasca y por los pastizales, pero antes la tenían. Entonces era, imagínense como un lagarto muy largo, con cola largota, como una serpiente, pero con paticas diminutas. Más o menos así fueron los antepasados de estos animales. Listo. Las serpientes normalmente son animales como muy, muy fríos, ¿cierto? Ellos normalmente no hacen como convenios, así como nosotros los mamíferos, que hacemos convenios con los perros, hacemos convenios con los gatos, como amistades, ¿cierto? Las serpientes no tienen casi nada que ver con otros animales, ninguna otra como interacción más que comida, ¿cierto? O que son comidas. Entonces, digamos que cuando van a, ellas no se dan cuenta en realidad si otro animal está embarazado o no. En realidad lo que ellas están percibiendo es su calor para poder comerlas o no, si se adapta a su tamaño. Si no, no. Entonces, estas creencias tal vez es algo popular para poder, son algunas creencias que hacen que esta serpiente se vea, o estos animales se vean como muy misteriosa, ¿cierto? Pero en realidad ellas no tienen nada que ver con otros animales. Ellas no se dan cuenta en realidad qué es lo que le pasa a otros animales. Los metros exactos con los que se han medido serpientes en allá, pero sí existen serpientes muy grandes en la Amazonía y en más que todo en la Amazonía. Creo haber escuchado máximo 15 metros, si no estoy mal, si tal vez Esteban me pueda ayudar, pero no sé los metros exactos. Sin embargo, estas serpientes existen, son muy grandes, se pueden cargar de muchas personas. Pero tengan en cuenta que estas serpientes, pues no comen humanos. Animales grandísimos, cocodrilos y venados, pero acostumbradas a comer humanos, no. Oh, sí.
Esa es una muy buena pregunta, Santiago. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, me gustaría que con esa pregunta iniciáramos la siguiente sección. Entonces, ¿cómo es cierto? Vale, me gustaría saber si tiene algo que ver con las historias que tenían asociadas a las serpientes. Listo, entonces coméntamelas. Me encantan esas respuestas. Me gusta mucho, por ejemplo, la de Juan González, que me responde acerca de que si son consideradas asociadas a la religión como símbolo de miedo, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho. Ah, bueno, y la otra persona que me preguntó, creo que es Miguel, acerca de del tamaño que estaba midiendo la persona, yo también he visto ese, ya creo que eso fue de una persona que tenía como una serpiente de mascota, creo, y la serpiente pues como que todo el tiempo se acostumbraba como a la señora, ¿cierto? Sin embargo, en algún momento llegó a atacarla. Puede ser por muchas razones, puede ser porque tenía hambre, puede ser porque estaba mudando, lo que sea. Y es posible un ataque, claro, si uno está viviendo con un animal de esos tan grande, es posible un ataque, claro. En la noticia decían que el animal estaba midiendo como el tamaño de la persona, pero puede que en ese momento haya tenido hambre y haya reaccionado como cualquier otro animal, o puede que no lo esté midiendo. En realidad no se sabe. Listo. Vale, listo, entonces en Colombia. Bueno, yo he estado buscando mucho que me respondieran sobre estas historias, me gustó mucho entonces la de que asocian las mamás, porque hemos escuchado mucho eso, que asocian como que ellas buscan a las mujeres embarazadas. Hay algunas personas que también dicen que succionan de la leche cuando la mamá está embarazada. Bueno, muchas de estas creencias asociadas también a lo religioso o a lo cultural están asociadas con el hecho de por qué atacamos a las serpientes. También están asociadas con el miedo que le tenemos a las serpientes. Es un miedo muy, muy irracional en realidad. Porque lo que necesitamos saber es un poquito más de conocimiento acerca de estos animales. Cuando sabemos algo sobre un animal, cuando sabemos algo sobre cualquier cosa, tendemos a tener curiosidad y en final hasta de cuidarlo y conservarlo. Entonces, un poquito más de acercamiento hacia a estos animales, podemos solucionar
todos esos misterios que tenemos acerca de ellas, de la mitología que tenemos acerca de ellas, racionales, y poder comprender un poquito más de qué se parecen hasta nosotros, si son seres vivos, común y corriente, y que en realidad algunas de esas razones son las por qué las estamos matando y por qué han tenido esa tasa de extinción que me preguntó esa persona tiempo atrás, ¿cierto? Entonces muchas personas ven hasta las serpientes como símbolo de suerte, entonces a veces las matan y las enfrascan. También, por ejemplo, a veces usan los cascabeles de las serpientes para curación de cáncer, pero en realidad no cura el cáncer. A veces los usan como símbolo de la sexualidad, porque tal vez pueda ayudar en problemas sexuales. Sin embargo, todas de estas cosas pues pueden ser muy culturales y a veces inciertas y son símbolo de, pues para poder a veces matar esta serpiente, ¿cierto? Entonces hay que conocer un poquito más sobre su naturaleza. Cuando se trata a veces de las mujeres embarazadas, como ahorita estaba respondiendo, ellas a veces ni siquiera saben que otro animal está embarazado. A veces solo lo ven como presa. Y a veces cuando dicen cuando que las serpientes succionan de la leche de la mamá, las serpientes no tienen labios como nosotros para poder succionar, entonces es también como una historia también, es muy, muy interesante, a mí me gustan mucho todas las historias de las serpientes. Hay que verlo como con mañita, como con cuidado para no verlas de una manera como mitológica o monstruosa o fuera de lo común, ¿cierto? También las asociamos mucho como con cosas negativas, ¿cierto? Sientes como, ah, hay una señora muy grosera, hay una señora como muy envidiosa, esa es una víbora, ¿cierto? Entonces le decimos así, o mi suegra parece una víbora, o esa mujer piensa como una víbora, la mujer, ¿cierto? Asociamos las serpientes o las víboras con, perdón, con las culebras que nos llegan en los servicios, ¿cierto? Con cosas malas. Que las serpientes cuidan a las embarazadas o que no se dejan a veces, o que son inmunes las embarazadas. Pues a veces cuando hay simplemente ataques, cualquier persona puede caer. Si hay algún ataque o simplemente ellas no se dan cuenta de que los animales de su exterior están embarazados. Y sí, también hemos tenido muchísima influencia religiosa, porque hay historias que dicen que son como símbolo negativo, pero en realidad no lo son, son como cualquier otro animal que debe en realidad respetarse. Bien, pues a partir de eso, las serpientes pueden quedar como símbolo de maldad cuando en verdad no han hecho nada malo. En realidad, muchas de las matanzas masivas las hacemos nosotros hacia ellas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las amenazas que tienen las serpientes? Las serpientes son matadas porque sí, porque no, por muchísimas razones por las que ya le hemos contado. A veces solo por miedo, porque pasó por mi casa y no comprendo mucho sobre ellas y a veces como la ignorancia hacia ellas permite el miedo, ¿cierto? Y eso permite matar todo lo que yo no entienda y eso ojalá pueda cambiar un poquito más. También son muy, muy, muy atropelladas. Esto es un símbolo de extinción también. Se las comen, las usan para todo tipo de menjurjes y de cosas de espiritismo por su capacidad de verlas así como fuera de lo común, como a veces monstruos, pero en realidad son seres común y corriente. Me gustaría que entendieran un poquito más de toda su naturaleza. Entonces, sí, las serpientes están muy amenazadas por estos casos humanos y también por la pérdida de hábitat. Eso es una muy, muy, muy fuerte causa de que ellas mueran, porque al perder su hábitat, al perder el lugar donde viven la mayoría de sus bosques, porque nosotros agrandamos nuestra sociedad, las serpientes se ven obligadas entonces a migrar hacia la ciudad, ¿cierto? Y a meterse a nuestras casas. Y ahí es donde las matan también porque se metieron a nuestras casas y somos animales muy territoriales, ¿cierto? Entonces,
sí o sí van a morir. Entonces, lo que se necesita un poquito es un poquito más como de empatía hacia estos animales que han sido tan, tan, tan victimizados, ¿cierto? Entonces, es decir, si me muerde una serpiente, ¿cierto? Ustedes me dieron unas respuestas ahorita. Aquí es donde voy a tocar entonces ese tema. Escuché unas respuestas muy buenas, me gustaron mucho. Hay unas de no perder como la calma y otras de no hacer torniquete. Vamos a ver si todo eso está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como bien me dieron atrás, hay que calmar a la persona, usted ya tiene que calmar. Yo sé que es muy difícil cuando lo muerde una serpiente, obviamente uno se va a sentir muy asustado. Lo único que usted puede hacer en el momento voluntariamente para poder que su sistema circulatorio y su sistema nervioso no empiece a funcionar de una manera tan rápida que el veneno pueda actuar de una manera como muy, muy, muy eficaz, ¿cierto? Como me dijo la profe Elsa, muy bien, también identificar la serpiente, eso está muy bien para poder saber si es venenosa, ¿no? Ahorita les di unos tips, pero siempre es mejor basarse en una persona que esté muy asociada al caso, como como una persona que sea profesional en esto. No realizar esfuerzo físico, lavar con agua y jabón. ¿Por qué? Porque las serpientes tienen bacterias dentro de su boca que les ayuda a comer sus presas, ¿cierto? Esas mismas son las que pueden ayudar a una infección en una herida abierta. Entonces, las cosas que usted puede hacer, todo lo que usted pueda hacer en el momento, es lavar para que si el veneno le pueda dañar su organismo, pues que unas bacterias no lo dañen el doble, ¿cierto? Suministrar abundante y líquido. Retirar objetos que puedan bloquear el flujo sanguíneo. Muy bien, Alejandro dijo algo muy importante y es no hacer torniquetes. Eso también es bueno, quitarse como los anillos o los relojes o las cosas que aprieten el cuerpo. Porque cuando uno hace torniquetes, uno aprieta como los tejidos. La gangrena puede llegar más rápido a esos tejidos. Entonces, si uno se hace un torniquete, es como decirle al médico que me corte el brazo ahí, ¿cierto? Es algo así. Es bueno, entonces también, y lo mejor es desplazarse al hospital rápidamente, lo más rápido que pueda. Y antes de eso, poder llamar a ese hospital y decir cómo me mordió tal serpiente, ojalá llevar todas las pruebas y tener en cuenta todos sus sentidos, estar acompañado de alguien para que esa sistema de salud pueda traer los sueros antiofídicos, que es la cura para poder tener ayuda con estas, hay una cura con estas mordeduras. ¿Qué no hacer entonces? Como les dije ahorita, un torniquete. Succionarla. Y eso puede ser muy peligroso porque ya serían dos los envenenados, ¿cierto? El que succiona y el que ya lo mordieron. Es bueno, no, es bueno calmar al paciente, no asustarlo. Mejor no colocar hielo ni quemar. Hay algunas personas que queman o cortan. Al colocar otro tipo de cosas, a veces se puede empeorar la situación cuando se corta la herida, por ejemplo. Puede entrar más infecciones a la herida, o si se quema peor, pues también heridas de quemadura es mucho más doloroso. Y lo mejor es no matar al animal que lo causó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo prevenir una mordedura? Si yo estoy en campo y debo trabajar en campo, es mejor prevenir, ¿cierto? Que lamentar. Entonces, es bueno tener unas botas altas, camisas de manga larga, todas las protecciones en el cuerpo. No es bueno andar con chores, ¿cierto? Es bueno andar con pantalón largo. No meter la mano en el peligro, en las madrigueras de cualquier otro animal, incluyendo las serpientes. Revisar los lugares donde usted se va a sentar, ¿cierto? Es mejor ser muy precavido. Y tener mucha atención por donde camina, estar concentrado siempre en lo que está haciendo. Y entonces, si me encuentro una serpiente, lo que debo hacer es no manipularla. Así yo les haya dicho ahorita,
Miren, así se puede identificar una serpiente, pues es bueno que no la identifiquen en sus manos, sino lejos de usted, ¿cierto? Que puedan como decir, si están como 1 metro, como, ah, bueno, venenosa, entonces no me voy a ir por ahí, pero no la voy a coger, ¿cierto? Porque no tengo necesidad de ir a buscarme el problema, ¿cierto? Es mejor no manipular, no arrojarle objetos, porque la serpiente se puede asustar y se puede enojar. Y es lo mejor es alejarse o esperar a que ya se vaya. Normalmente las serpientes siempre van a tratar de escapar, ¿listo? Y si tienen obligatoriamente que moverla, pues que no sea directamente, puede ser con un gancho, con un palo, con una vara, con la escoba, con el recogedor, con lo que tengan a la mano. Entonces, aquí es donde viene la importancia de que estos animales existan y puedan convivir con nosotros. Estos animales son depredadores, como muy bien me lo dijeron ahorita. Comen otros animales que producen enfermedades para nosotros. Muchas de las epidemias que ha tenido el ser humano ha sido por otros animales, como las ratas, por ejemplo, estos vectores de enfermedades. Poseen muchísimas enfermedades para nosotros y estos son los controladores principales de las ratas y los ratones. Son sus depredadores natos, ¿cierto? También son símbolo de la medicina, son símbolo de la curación. Como ellas mudan de piel, la medicina las adoptó como un animal que puede ocasionar como una liberación, como una sanación por ese símbolo que tienen a través de mudar su piel, ¿cierto? Es importante reconocer también que son símbolos en culturas indígenas, que son símbolos del agua, ¿cierto? Es importante también reconocer eso. Las serpientes pueden comer plagas, así como comen ratones, que son plagas para nosotros, comen plagas que son para los cultivos, que son cosas que nos interesan a nosotros y que son parte de nuestra vida. Y también pueden servir de alimento para otros animales. Las serpientes pueden cambiar toda nuestra perspectiva. Es real poder como liberar un miedo irracional que nosotros tenemos. Les cuento también que yo tenía fobia cuando era más joven. Cuando un tiempo atrás yo tenía fobia de las serpientes, una fobia irracional. En serio, no las podía ver en libros ni en televisores. Pero al tratar de conocer un poquito más de ellas, me pude asociar mejor. Pude tratar de comprender de que son seres vivos común y corriente, ¿cierto? Y que pueden hasta ser muy bonitos. Qué pena. Entonces nos vamos para el tema principal, ¿cierto? Y Cartago, como todos los lugares calientes, tiene serpientes. Algunas de las serpientes de Cartago son la rabo de ají, como les había comentado ahorita, las falsas corales de árboles, las serpientes jarreteras, que son estas serpientes con rayitas muy bonitas amarillas, las cazadoras verdes también, tal vez las han visto, son muy comunes, estas serpientes no son venenosas, solo esta que está acá es venenosa, pero recuerden que esta serpiente es muy, como muy sumisa, como muy poco. Ella no es brava. Tengamos en cuenta que el ser bravo no es lo mismo que ser venenoso. Las boas, las falsas corales de tierra, las culebritas ciegas cuando se ven en las construcciones, la granadilla, que es una serpiente grandota amarilla con negro, no es venenosa, así sea agresiva. Las serpientes caracoleras, como las que le mostré ahorita, que se comían las babosas. Estas serpientes le dicen sobrecarga. Son como muy delgaditas, a pesar de que tienen ojos en forma de gato, como las serpientes venenosas. Son animales muy inofensivos. Y estas cazadoras verdes, todas sirven para controlar especies de roedores y de otros animales. Y me gustaría saber qué piensan entonces, qué otras preguntas tienen.
Mira que no había escuchado eso, pero muy bueno que lo hagan. Qué bueno que sea parte del control, así como es bueno tener los gatos controlando. Bueno, no es bueno. Así como a veces ponen gatos a controlar roedores, es bueno poner sus depredadores naturales, pues pensaría yo, a controlar estos animalitos que son plaga y que pueden dañarnos a nosotros, pero hay que hacerlo como con todo el cuidado, es decir, hacerlo con serpientes que sean de la región, serpientes que no sean de otros lugares y serpientes que no sean manipuladas por todo el mundo, ¿cierto? Yo diría que sí. Se da mucho porque las personas tienden a tener serpientes como mascotas que son de otros lugares y a veces irresponsablemente las sueltan. Hay un caso en Cartago que es por parte de las boas. Es un caso muy local. Es el caso que nos puede interesar mucho. Es decir, que las boas en realidad puede que no hayan tenido ese lugar como opción, serpientes sí lo han tenido, y que una persona cerca del lugar haya liberado boas en Cartago, se adaptaron muy bien y pues ahora pues hacen parte del sistema pues de Cartago. Entonces, creo que al tener estas serpientes como mascotas y liberarlas irresponsablemente, y más si son de otros países o otros lugares, es muy, muy, muy irresponsable. Eso está muy mal porque puede en serio desequilibrar muchísimo el estado normal que puede tener un ecosistema.
Pues mira, te cuento, serpientes que mueren inclusive todos los días por a veces comportamientos muy irracionales. Al año, en todos los lugares del mundo, imagínense, esto solamente son datos de Colombia en tierras bajas. Me gusta muchísimo. Pues la defensa del territorio está en el empoderamiento que tengan todas las personas acerca de su ecosistema, de su hábitat, de su medio ambiente. Y cuando las personas tienen esa autonomía, esa capacidad de poder conocer su territorio y saber qué existe dentro de ese territorio, incluyendo esas especies de serpiente, incluyendo cualquier otro animal, la defensa del territorio incluye el pensamiento de las personas, es decir, que puede cambiar absolutamente todos los comportamientos que pueda, o sea, si la mayoría de personas está en pro de la conservación, por ejemplo, de un territorio, tiene la posibilidad de cambiar sus normas de comportamiento, de su capacidad de ver el mundo, inclusive dejar de tener miedo por las cosas que desconozca. Entonces, al tener empoderamiento de ese territorio, pues obviamente va a ser muy importante el hecho de poder incluir a cualquier ser, incluyendo serpientes, incluyendo animales mal en esa sociedad o que se vean bien. Cualquier ser que esté dentro del territorio y que la persona se empodere de él, pues va a ser beneficiado, pues vamos a poder vivir como pensamos vivir todos, de una manera efectiva.
Tal vez que otros mitos tengan, que otras historias tengan a saber, a través de este tema de las serpientes. Qué complejo. Pues sería bueno que pueda acudir a este grupo, ¿cierto? En este grupo pues tenemos personas capacitadas para poder, si está dentro del territorio, poder ir a ayudarles. En primer lugar, poder comunicar esto a las personas, para eso estamos nosotros, para poder tener algún contacto con las personas que puedan saber acerca del tema. En segundo lugar, no matarlas. No hay necesidad, en realidad son esfuerzos en vano a largo plazo. Y tercero, si de verdad no se puede adquirir ninguna ayuda, hay niños muy cerca o bueno, ya hay una mordedura, bueno, yo diría que el animal puede ser sacado tal vez con ayuda de un profesional, ¿cierto? Entonces es mejor como tratar de no tocarlas, tratar de no hacerlas enojar, tratar de tener el contacto máximo, evitar que los niños vayan a cogerla, que los perros puedan llegar a morderla y tratar de que, sí, de contactarnos. Es lo más, puede ser lo más prudente. Si logran identificar que no son venenosas, definitivamente yo creo que ellas pueden salir pasivamente con cuando se les ayuda con un palito o algo así, o tal vez con un, he escuchado personas que las sacan con un recogedor, calma posible, ¿cierto? Entonces, cuando se sabe, ¿verdad?, que no son venenosas, pues se puede hacer el intento. Cuando son venenosas hay que buscar toda ayuda posible. Marca. Muy, muy subjetivo a cada especie. Y es muy difícil saber también la capacidad, pues el promedio de vida de la serpiente, porque tienen muchos depredadores, incluyéndonos a nosotros, tienen una pérdida de hábitat grande y hay muy pocos estudios de cada una de las especies de nuestra región, inclusive de Colombia, inclusive el mundo, para poder rastrearlas o poder saber muchísima información de ellos. Y pues si cada vez va en decreción su población, es lo único que sabemos efectivamente. Pero su promedio de vida de cada una es difícil. Es difícil y es lo único que se puede saber cuando se tienen en cautiverio, cuando a veces se tienen
Solamente las personas que tienen permisos para tener serpientes en zoológicos o algo así. O pues donde se tienen serpientes para rehabilitación, pero es como la única forma que tenemos de acceder prácticamente. Me gustaría mucho que se puedan cambiar las perspectivas, que se puedan cambiar como las concepciones que puedan tener hacia estos animales y hacia muchos otros animales. En especial lo digo por estas porque son muy, tienen muchos pensamientos negativos, mucha fama negativa acerca de su existencia, que puedan comprender que son muy comunes y corrientes, son seres a nosotros, que podamos tener en cuenta que cada acto que podamos hacer ante nuestro ecosistema tiene muchísima importancia, si es positivo, si es negativo. Es bueno que nos apoderemos mucho del territorio, como escuché por ahí a Santiago. Poder saber qué tenemos en nuestra región. Me gustaría que este espacio pueda crear muchísima curiosidad por estos seres para poder que se puedan dar muchas más conversaciones de este tipo. Poder tener esa curiosidad y al poder tener esa acercamiento hacia las serpientes, hacia estos seres, se pueda conservar. Porque solamente cuando uno se conoce algo puede conservarlo. Entonces, esa es la manera de poder enriquecernos de nuestro territorio, sí, muy bien, poder ser parte de este ecosistema. Si no, en realidad estamos muy encapsulados en nuestra, como una sociedad como más vana, ¿cierto? Más tecnológica, más egocéntrica, ¿cierto? Hacia nosotros, es mejor como tomar pertenencia de todo lo que tenemos y la única manera es conociéndonos. Entonces, me gustaría muchísimo que con esto puedan tener mucha curiosidad, aprender más sobre ellas. Siempre hay de qué hablar de estos animales, siempre se va a tener un tema, siempre una conversación con cualquiera, con nuestros abuelos, con lo que sea, y tratar de llevar este mensaje a las personas, esta concepción negativa hacia estos animales. Sé que pueden ser peligrosos, pero tampoco son unos monstruos.
Muchas gracias. Les deseo una buena tarde. Me encantó saludarlos. Bueno, muchas gracias a ti. Muy chévere estuvo en la fundación. Muchas gracias.